Son niveles de liderazgo que yo he notado en el multinivel y que quiero que les preste atención, porque es muy probable que muchos de ustedes estén atorados en ciertos niveles. Por ejemplo, siempre tenemos que ser un eterno aprendiz. Un eterno aprendiz. En esta industria se tiene que luchar mucho contra el ego. Siempre pasa. Tenemos mucha gente que nunca había ganado dinero. De pronto gana, le va muy bien, empiezan a viajar y todavía vienen a lugares como estos y se ganan un aplauso y les piden fotos. Y eso eleva bastante el ego de mala manera. Es algo que tienes que aprender a la mala, a los chingazos. Es algo que te recomiendo que si puedes aprenderlo desde antes para que no te marees en un ladrillito, qué mejor, porque si no te va a tocar que dejes de ganar, que se te caiga todo y volver a empezar. Que tampoco hay que tenerle miedo a eso, es parte del negocio. Y esa raya que ven ahí, la van a ver durante toda la diapositiva, porque esta raya significa que tú te tienes que mantener en nivel estudiante, en un eterno aprendiz. Cuando tú te inscribes, eres un aprendiz. Tienes el mapa del tesoro, tienes tu inicio rápido, y el reto ahí es que empieces a tomar acción. Una vez que las personas están durante 3 semanas de no tomar en serio el negocio, de pronto debido a que compartimos Bitcoin Paris, a que ven gente ganando y no es nada más la persona que los invitó, no nada más es el del video, sino que son personas de todos los sabores, la gente dice, güey, como que este negocio sí está chido, como que sí se gana lana, porque yo pensé que se ganaba poquito, como que eso también me puede pasar a mí. Y es como en la semana 3 que algunos empiezan a tomar acción, porque la mayoría ni siquiera eso. Y entonces te van a decir, ¿sabes qué? Ya le estoy agarrando la onda, ya empecé a hacer el negocio, pero perdí 3 semanas. ¿Lo han escuchado? Sí. Después de ahí, hay que hacer un reconsumo, porque les queda una semanita y normalmente no firman a sus 3. Estoy hablando de los nuevecitos. Hay que hacer un reconsumo y siguen tomando acción. Y es en el segundo mes, o incluso en el tercero, cuando de pronto empieza a tener resultados. Y se convierten en un productor. Un productor es aquella persona que empieza a producir lo único que nos paga en la industria. ¿Qué es? Volumen. Yo me lo quisiera tatuar aquí enfrente, volumen. Una vez que tú te conviertes en un productor, empiezas a producir líderes. No, todavía no. Empiezas a producir firmas y algo de volumen. Empiezas a comer, empiezas a comprarte una que otra cosita. Pero realmente tú todavía no llegas ni de cerquita a la zona prometida en el network marketing. Simplemente eres un productor. Y ojo, que cada vez que tú veas que avanzamos en la línea, debes de notar que no borra la línea de acá. Más bien, tú avanzas en el tiempo, pero empiezas a subir de nivel. Muchos de ustedes ya no crecen porque salen de modo producción. Las personas que están en modo producción se pueden estancar mucho tiempo en que no logran hacer que sus socios se conviertan en un líder. Es decir, inscribo y todos se me salen. ¿Les pasa? Sí. Me dan ganas de ahora mejor edificar el servicio. Y entras en esa búsqueda. ¿De qué cambio? ¿A qué le muevo? No, es que me están diciendo que no cambie nada, que yo haga exactamente lo mismo. Sí te dijimos que es un negocio de repetición, ¿cierto? Hacer cosas repetidas puede ser aburrido. Hacer cosas repetidas cuando no tienes el resultado que quieres te puede desesperar. Ahí no vamos al gimnasio y a las 3 semanas los hombres ya estamos así en el espejo. No te desesperes, güey. O sea, si tú estás haciendo lo mismo durante 6 meses, te vas a poner mamado, pero no a las 3 semanas. Tu reto cuando eres productor es que no logras conseguir que tu equipo empiece a producir. Pero de pronto, tú te conviertes en un líder. Y cuando tú eres un líder, tú empiezas a generar productores. Es cuando empiezas a probar tantito, una pizca de lo que puede hacer un bono binario por ti. Apenas te empieza a saber a algo, porque al inicio vivimos de los $50. Y cuando tú no logras convertirte en una persona que pueda generar productores, cuando tú no entiendes que si tú te detienes, tú no tienes negocio porque tú eres tu negocio, tu gente no se duplica, no puedes pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel se llama productor de líderes. Es cuando tú puedes empezar a producir personitas aquí abajo. Puedes empezar a producir aquellos líderes que pueden generar productores. Y entonces tu negocio se empieza a volver mucho más rentable. Y al volverse más rentable,
Tú podrías desenfocarte un mes y tu negocio sigue creciendo, pero solamente un mes. Tampoco te puedes ir a Hawái 3 años. Apenas eres un productor de líderes. Apenas estás teniendo líderes que puedan producir productores. Quisiera que me dijeran todos ustedes quién se siente atorado aquí. Firmo, firmo, firmo y no logro hacer que mi gente firme. Ahí te puedes quedar muchísimo tiempo, demasiado, sobre todo si eres un líder intermitente. Y sobre todo si no estás dispuesto a ser un eterno aprendiz y seguir aprendiendo. Ok, entonces produces líderes y ya empiezas a tener ese saborcito a libertad. Te puedes desenfocar, ya puedes pagar ciertas deudas o puedes ser una persona sin deudas. Pero después está la zona prometida. Cuando tú te vuelves un generador de productores, cuando tú le enseñas a tus socios a realmente poder elevar a las personas a convertirse en líderes. El negocio real no se encuentra solamente en firmar, tampoco se encuentra solamente en que tú puedas enseñar a la gente a firmar, ni tampoco se encuentra solamente en que tú puedas encontrar gente que enseña a la gente a firmar. Se encuentra en producir personas libres financieras que puedan generar estos tres. Y aquí está la verdadera fiesta. Aquí está el residual, el bonito. El de $1,000 al día de binario. Y para llegar aquí arriba, está el reto. Tienes que vencer el ego y estar estudiando siempre. Algunos porque se compran una vez un carro y todavía lo deben, ya se sienten en la gran caca. Ya ni siquiera quieren encontrar gente que produzca. Esto es como si tú estás en tu colina y no has entendido que este negocio se trata de bajar, tomar gente y subirla contigo. Ese es el negocio. Pero cuando tú no ves la profundidad, cuando se te hace, incluso a veces he escuchado que creen que es como naco trabajar con gente que va apenas soñando y creciendo, ustedes están privando de llegar a este nivel. Aquí sí, te puedes tomar unas vacaciones de 3 años y sigues generando grandes ingresos. Este es el touchdown, esta es la zona prometida. Aquí está la papa, aquí está el billete. Aquí realmente tienes una vida extraordinaria. Aquí empiezas a permear a todo tu círculo social, a toda tu familia de riqueza. Empiezas a mantener si quieres a tus papás, empiezas a pagarle vacaciones a tus hermanos, te sales del testamento. Yo me salí del testamento de mis papás. Mis hermanas sí están como fregadonas. Yo no ocupo que me den mi parte de la casa, pues. Ese tipo de cosas las puedes lograr acá produciendo líderes. Cuando ya tienes en tu equipo 6 cifras, no ser 6 cifras, tener en tu equipo 6 cifras. Y para eso estamos en Reconnect. Se trata de que aprendamos a recablear lo que tenemos en la cabeza, lo que está en nuestra mente. Se trata de que reiniciemos, reconectemos. No importa dónde estás, es irrelevante. Socios que se inscriben y dicen, es que necesito recuperar el dinero porque me lo prestaron, es que mi mamá está enferma, es que voy a ser papá. En términos de negocios, esa información para tener resultados es 100% irrelevante. Vamos a recablear y a conectar esa parte de lo que yo necesito, lo que yo deseo, cuál es mi porqué y qué tengo que hacer para satisfacer todas esas necesidades. Porque también, deseándolo, sabiéndolo, no va a pasar nada, güey. Tienes que pasar a la acción. Lo único que va a importar aquí es que tú logres pasar a este punto. No me importa quién eres, dónde estás, qué sufres, qué te duele. Lo único que importa es que tú estés dispuesto a caminar. Cuando llega una persona, un socio nuevo y se inscribe conmigo, le digo, no me platiques tus problemas, güey, todos tenemos. Conmigo vienes a platicar cómo es que puedo ayudarte a convertirte en tu mejor versión, a resolver esos problemas. Pero toda la caca que traes por ahí, no vengas y me la embarres a mí. Así que lo único que nos va a importar aquí es a dónde te podemos llevar en GTR Academy. Para eso hay que recablear tu mente. Las personas tendemos a querer más técnica, a venir a este tipo de retiros, capacitaciones y que alguien nos diga la fórmula secreta para que alguien se inscriba. Como si yo pudiera venir y decirte, ¿sabes qué? Dices abracadabra y todos pagan. No, realmente se trata de tu juego interno. Y cuando a mí me dijeron esto, yo sentí que me estaban choreando. Cuando alguien me dijo, para tener éxito ocupas leer. Yo dije, este güey no me quiere decir. Él tiene un secreto oculto que no me quiere decir. Güey, dime cómo le haces. Yo también quiero tener resultados en ese negocio. Dime cómo eres libre financiero. Es que aprendo y leo. Y decidí reventarla. En realidad, todo se define ahí, en tu juego interno. Y si tú logras descifrar el juego interno, tú puedes conseguir cualquier cosa, no nada más reventarla en el network marketing. Puedes conseguir
cualquier cosa. Hay mucha gente actualmente que nos lo puede demostrar. Por ejemplo, actualmente hay una persona que está poniendo todo su dinero, todo su enfoque, todo su esfuerzo en llevarnos a Marte. ¿Cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk. Él nos está demostrando que las cosas increíbles pueden suceder. Y a lo largo del tiempo ha habido muchas más personas. Sin embargo, se trata de hábitos, ¿cierto? Yo no creo que se trate de hábitos. Yo no creo en realidad. Claro, sí, el hábito te va a ayudar. Pero el concepto importante, la decisión, va a provenir de lo siguiente. Se trata de que tú realmente creas que el éxito te puede pasar a ti. De que tú realmente te creas el tipo de persona que la puede reventar, que puede liderar miles y miles y miles de socios, que puede generar 6 cifras. Todo se trata de que tú creas de que las cosas chingonas también te pueden pasar a ti, que te sientas merecedor, que si alguien merece ser millonario, tú también lo mereces. De ahí va a partir todo, en absoluto. Y después vas a empezar a generar mejores hábitos. O tal vez no. Cuando tú piensas que eres merecedor, las cosas se van a empezar a manifestar. Y es aquí donde todavía somos como charlatanes. Sobre todo aquellas mentes que no están educadas, que no les gusta leer, o que leen novelas y no leen precisamente autoayuda, piensan que estamos ocultando algo. O piensan que no, en una pirámide así, pues sí, ¿verdad? Porque ya vieron que tenemos aquí una pirámide, eso no es casualidad. Para hacerte millonario debes de tener dinero en tu mente. Ah, cabrón, ¿cómo puedo tener dinero en mi mente? O sea, ¿será que la mente tiene wallet? O sea, ¿cómo lo haces, güey? Tú primero te sientes merecedor del éxito. Tienes que empezar a ver a los millonarios, a los exitosos como colegas. No con envidia, no con recelo, como colegas. Tienes que empezar a ver tu vida trágica como una película donde estás en la parte de la película donde te va de la chingada. Pero la película termina donde tú eres un campeón. O sea, esas cosas primero tienen que pasar en tu cabeza. Y no hay manera de que primero pasen afuera y luego pasen adentro. Eso no se puede. Aún así te ganas la lotería y te conviertes en exitoso, vas a terminar tirando el dinero y más endeudado de lo que estabas. Tu lingüística crea tu realidad. ¿Cómo es eso, güey? ¿Quién sabe de algo de lenguajes de programación? De software. Ok. ¿Qué lenguajes me pueden decir? C++. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Phantom. Python. Cobol. .NET. El más famoso, Java. ¿Cuántos programas pueden ser un lenguaje de programación para hacer distintas cosas o incluso las mismas en una computadora? Bueno, resulta que tú tienes una biocomputadora aquí adentro. Y que sí que importa en qué lenguaje le estás hablando, porque es lo único que va a entender. Es importante quien tú creas que tú eres. Los hombres somos buenísimos para elevarnos el ego solitos. Estoy bien pinche guapo. Estás gordo, dices, el pantalón se me ve con madre, aunque se te vea así de ladito. Bueno, ha habido muchas ocasiones, muchas, en las cuales yo le he tenido que mentir a mi mente para pensar cosas que si no, no las hubiera pensado. Para creerme rico cuando no lo era. Para imaginarme aplausos cuando tenía bucheos. Y eso se tiene que volver parte de tu vida cotidiana. Para construir un rascacielos, primero se tienen que construir cimientos fuertes y sólidos. Y vamos a ver la razón número uno por las cuales tus socios se rinden, se van. No duran. ¿Cuál es la razón número uno por la cual tus socios se van? Hablábamos de que la razón número uno por la cual la gente no se inscribe es porque la gente no pregunta. Tus prospectos no se inscriben porque tú no preguntas, tú no cierras. ¿Pero por qué tus socios se van? Vamos a pensar en una razón, la más importante. Una falsa expectativa. La gente se inscribe teniendo la falsa expectativa de que se va a hacer millonaria. ¿A algunos de ustedes les ha llegado algún socio diciéndoles cosas como: quiero reembolso porque tengo 2 días y no he ganado nada? Eso es porque hemos vendido esto con una falsa expectativa de la realidad. O sea, somos culpables. Porque, claro, hacemos el juego de palabras. Pagamos al día siguiente. ¿Cómo lo confunde la gente? Yo entro y mañana me pagan. Ganamos al día siguiente. Por ende, me inscribo y no gano. Algo está mal.
Y yo no te digo que no lo usemos así. Te digo que tú sí tienes que entender el por qué pasa esto y el por qué lo usamos así. Porque tenemos que vender, se llama edificación. Pero tú sí tienes que entender que la gran mayoría se va a salir debido a una falsa expectativa. Y lo mejor que puede pasarle a esa persona es que una vez que se inscriba, se la bajemos. Así funciona el mundo. ¿Quieren que les dé una prueba? Pregúntenle a Camila, que es la más involucrada en esto, cómo nos tratan los hoteles cuando andamos pidiendo informes de dónde hacer estos eventos y cómo nos tratan apenas firmamos el pinche contrato. Es algo opuesto. No, primero con madre, güey. Primero nos prometen todo gratis, casi, casi. Y estando aquí, todo cuesta aparte. Escupo y si alguien lo va a limpiar, güey, eso, mames, son $500. No te dicen que hay una construcción al lado. No te dicen que el service room son hot dogs y hamburguesas. Hazme el favor, cabrón. Nosotros demostramos la mejor versión de GTR Academy a la gente, pero si es tu obligación que cuando entran no quererlo seguir confundiendo con métodos de, güey, métele $20 a binarias y sigue el plan de acción y de trading más bien y vas a ganar 100 en 3 días. No, o sea, es que tú eres culpable de no ponerles el alto rápido. Y por eso se te van, básicamente. Cuando empiezan a hacer redes de mercadeo, no entienden la naturaleza de nuestro negocio. Venimos cableados del mundo laboral y en el mundo laboral todo está ligado a trabajo cierto tiempo y me pagan cierto tiempo. Por ejemplo, estamos viendo si los filmmakers, Ed y todo su equipo nos acompañan un día más y les cambiamos los vuelos. Por ende, nos van a cobrar un día más. Tiene toda la lógica, ¿cierto? No vas a tu empleo un día, te lo rebajan. Tiene toda la lógica. Pero en network marketing no. Aquí no es trabajo, cobro. Aquí es trabajo, 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 cobro. ¿Por qué, güey? O sea, qué pendejos, güey. ¿Por qué hacemos eso, no? ¿Qué pendejos, güey? O sea, ¿por qué mejor no trabajo, cobro, trabajo, cobro, trabajo, cobro? Es lo más obvio, lo que todo el mundo hace. Porque nosotros vemos más allá del fenómeno. ¿Por qué está mamado Carlos y Alexis? Ellos saben que primero se tuvieron que meter una joda en el gimnasio y después iban a estar mamados. Aquí tú sabes que es trabajo, 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 cobro, para que después sea trabajo, 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 cobro, trabajo, 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 cobro, trabajo, 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 cobro. Y después sea trabajo, trabajo, cobro, trabajo, trabajo, cobro, trabajo, trabajo, cobro, y después sea trabajo, trabajo, cobro, trabajo, trabajo, cobro, hasta que seamos trabajo, cobro, y después cobro, 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 trabajo. Es un método para voltear el chirrión. Pero tus socios, si no lo entienden, se van a salir. Porque, güey, tengo un dinero ganado, güey, como si fuera un trabajo. Entonces, entendamos el por qué pasan las cosas y por qué tus socios se están saliendo. Socios que ya intentaron todo. Tú mismo, cuando quieres trabajar menos para ganar más, cambias el método. La persona que tiene los resultados que quieres te dice, güey, hay que hacerle así. Y tú dices, no, es que esa parte de todo lo que me diste, hay un 10% que a mí me caga, yo lo voy a cambiar. ¿Por qué? Por no retarte, por no crecer, por no incomodarte. De hecho, tus socios de vez en cuando te pueden decir, oye, es que ya hice todo, es lo que dicen, ya hice todo y nada me funciona. Claro, para ellos es todo. Le dices, la verdad, tu Instagram no tiene ni highlights. Y tú podrías sentirte mal como líder. De que, güey, pobre vato, güey, no está ganando ese hijo, güey, dice que está haciendo todo. Y tú mismo empiezas a buscar en tu interior y empiezas a ver qué le cambias para que él tenga resultados. Porque te sentiste mal y quieres ayudarlo, no eres mala persona. Sin embargo, no se trata de eso. Este es un negocio de repetición. Se trata de decirle al socio, si tú ya viste el mapa del tesoro y no entendiste nada, ¿qué tienes que hacer? Verlo de nuevo. Pobrecito, güey, dice que ya lo vio. Irrelevante. Hay que verlo de nuevo. Es que ya cerré una persona, bueno, y no se inscribe. Ya cerré 2, no se inscribe. Ya cerré 3, ya cerré 5, no se inscribe. Nada me funciona, dime qué hago. Cerrar a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, hasta que te funcione. Y si tú empiezas a seguir variando las respuestas para encontrar el método, va a seguir habiendo socios que se siguen saliendo porque tú mismo estás provocando eso. Porque tú mismo no estás dispuesto a hacer el negocio de la repetición. Porque estás buscando atajos. Si el multinivel fuera fácil, de entrada, no nos pagarían millones. Si esto fuera fácil, no nos pagarían millones. Agradécele. A mí me encanta que la gente se rinda. Eso nos hace únicos y especiales. Eso nos hace valiosos ante los ojos de las empresas. Y hablo como distribuidor. Pero tienes que entender que cada vez que alguien se sale, tú ganas más. Tú ganas $5. ¿Por qué? Porque los números funcionan. De inicio, tú ocupas 10 personas, donde 9 te digan que no y una te diga que sí para ganar una firma, que son al menos $50. Truque el cerebro y ve las cosas como buenas. Si alguien te dice que no, güey, qué chingón, güey, dijo que no. $10, güey. Bueno, de $5. Junto 10 de estos y luego me llegan los 50 mientras me los guardan. ¡Con madre! Se trata de cómo quieres tú ver las cosas. Se trata de recablearte por dentro.
Se trata de hackearte a ti mismo y entender que tú eres el que está programando. Tú tienes el lenguaje de programación y nadie más. La biocomputadora que está aquí adentro, estás ahora mismo aquí y pregúntate cuántos programas, cuántos procesos y subprocesos te han programado otros. Pregúntate cuántos dogmas tienes. ¿Alguien sabe qué es un dogma? Levante su mano, ¿qué es un dogma? No quiero meterme en temas religiosos, es que es muy bueno ese ejemplo. La iglesia te dice, el mundo lo creó Dios, ¿en qué día? No, en el 3. ¿Saben que no importa nada, importa lo que diga ahí? El dogma te dice, las cosas son así porque así son. Apaga tu cerebro, no pienses. El dogma te dice, el mundo se creó en el 6º día y te jodiste. El dogma te dice qué pensar y no te dice cómo pensar. Te dice qué vas a pensar y no cómo vas a pensar. Por ende, tenemos muchos dogmas que no nos hemos dado cuenta. Aprende a ver bueno que el network marketing sea difícil, porque por eso es extremadamente bien pagado. Lo bueno es que cualquiera lo puede hacer. Me encanta. Las frases que son mías, les termino con Pete. Si tú, de todas maneras, te tienes que hacer bueno en algo, porque no quieres ser un bueno para nada. Si tú, de todas maneras, te tienes que hacer bueno en algo, porque no te haces bueno en algo que te haga millonario. Tres personas que anteriormente han tenido un empleo. Levanten su manita. Rápido. ¿En qué trabajabas? ¿Te ibas a hacer millonario si eras el mejor contestando las llamadas? Jamás. ¿Quién más? Allá. Peluquera. Si cortabas los mejores cortes de cabello y eras reconocida como la número uno en tu ciudad, ¿te ibas a ser millonaria? ¿Quién más? A ver, aquí Ernesto. Si eras el mejor atendiendo clientes, ¿te ibas a ser millonario, güey? La diferencia con nuestra industria es que si decidimos hacernos buenos, los problemas económicos se acabaron de por vida. Y eso es hermoso. Pero la gente no se quiere hacer buena. Le da miedo una figura geométrica que por dogma le metieron en la cabezota. Y esto también es para líderes. Esta frase también está firmada por mí. Tú te vas a hacer millonario por unos cuantos líderes que se quedan, no por los miles que se han ido y se seguirán yendo. Por eso te vas a hacer millonario. Si tú te pones a ponerle demasiada atención a los que se van y a detenerte porque se van y a quererlos convencer de que regresen, estás enfocado en el punto equivocado. Tú te vas a hacer millonario por los que se quedan. Quisiera que todos ustedes me dijeran, bueno, solamente aquellos que vinieron al bootcamp en Cancún en noviembre pasado, que levanten su mano. Solamente los que fueron al bootcamp. ¿Cuántos somos? ¿15? ¿20? ¿Cuántas personas fueron al bootcamp? 50. 30 personas ya no están. Y también fueron a un hotel 5 estrellas. Y también comieron con madre. Es más, la playa estaba más chingona que esta. Era Cancún. Digo, mi respeto para Puerto Vallarta, pero el mar de Cancún es el mar de Cancún. O sea, no podemos negar lo que estábamos viendo, el pinche color azul turquesa, nada más está en Mar Caribe. Tampoco nada más de Cancún, pero el Mar Caribe, pues. Esos ya no están. Cuando yo les dije a los que fueron al bootcamp, sigan haciendo swing al bat. No importa. No importa cuántos de ustedes dejen de hacer swing al bat. No importa. Porque vemos unos cuantos que vamos a seguir haciendo swing al bat. Y si tú no haces swing al bat, no existe probabilidad alguna de que tú conectes un jonrón. Solamente haciendo swing al bat, siendo ponchado, perdiendo socios, cagándola. Lo bonito de esta industria es que tú puedes iniciar cualquier día. Hoy puede ser tu día uno. No importa cuántas veces te hayas equivocado, la hayas cagado, siempre puede ser tu día uno. Siempre puedes sentir la emoción y darle con todo. Tenemos cuatro amigos de Network Marketing que tenemos que tener bien claro quiénes son, cómo son, qué hacen, qué comen. No son evitables. Todos vamos a pasar por ahí. Seguiremos pasando y los nuevos tienen que pasar por ahí. No hay atajos, no hay manera de sacar la vuelta, no se puede brincar por arriba, no puedes cavar un hoyo. El enemigo número uno es la decepción. La gente se decepciona cuando inicia porque piensa que sus tres mejores amigos se van a inscribir y después se decepciona. Salud. A todos nosotros se nos han salido socios y líderes con miles de personas tal vez. Pero si tú te enfocas en eso, por ejemplo, el otro día se me salió un líder y claro, como siempre, ego hasta arriba, dice, no, me va a seguir toda la empresa, y la madre se llevó como cuatro. Pero, al mismo tiempo, estaba enrolando a alguien que traía a 25. ¿En dónde me debería de enfocar? En los 25. Pero si me pongo a llorar, ¿de qué sirve? Hay que aprender a lidiar con la decepción. Hay que aprender a lidiar con las cosas del día a día y saber que son imponderables. Por ejemplo, de todos los six figures, discúlpame, de todos ellos, a Jesús le tocó una habitación pinche. Bueno, todas están muy buenas, pero es que la de él tiene vista a una construcción. Y le dijimos al hotel,
que de todas las habitaciones, la más chingona, y que inclusive debían de hacer un registro VIP para él, era para Ceferino y para Ceci. Llegaron, no hubo registro VIP, y también les dieron una así. Eso es decepcionante. ¿Por qué no me enojo? Si pagamos bastante más de $1,000,000 por una experiencia así, ¿tú qué harías, güey? A veces hay gente que se mata por 2 caguamas. Porque tengo que aprender a lidiar con la decepción y sé que estas cosas pasan. Y cada vez que yo me enoje por esto, o sea, nunca voy a terminar, güey, porque otra cosa me va a seguir decepcionando. Y luego aprendes que realmente la gente no te decepciona. Te decepcionan las expectativas que tú tenías de la gente. Terminó siendo como que era tu culpa. Ellos tienen que entender que el hotel está lleno, que no podemos controlar todos los aspectos, que los errores humanos suceden y que tampoco el hotel va a cerrar toda esa ala para ampliarse, ¿no? Si dura 2 años de ampliación, pues durante 2 años todas esas ventanas van a tener que ver a los albañiles, güey. O sea, no voy a cerrar por eso, güey, sino como pago la ampliación. ¿Estamos de acuerdo? Hay que aprender a lidiar con las decepciones. El rechazo. A todos han rechazado, nos seguirán rechazando, nos seguirán diciendo cosas. Aún teniendo resultados, te van a seguir rechazando. Aún con resultados, güey. Yo hice una película y me siguen diciendo negro feo y chango. Hay gente que me dice que actúe bien culero, güey. Y hay gente que en realidad entiende lo que quiero expresar y dice, güey, qué chingón que ese vato quería tener una película, o sea, quería ser el protagonista, no tenía dinero, no tenía ni siquiera talento actoral y trabajó tan duro que él mismo se pagó su propio sueño. ¿Y cómo actúe? Vale madre. ¿Me explico? Pero son muchos más los que dicen que actúe bien culero. Entonces no importa qué hagas, siempre vas a tener rechazo y tienes que entenderlo como un imponderable de la gente que está creciendo. ¿Qué otro enemigo tenemos? Los robasueños. ¿Quiénes son los robasueños? Personas que te dicen cosas como no va a funcionar, y eres otro estafador, deja de robar a la gente. Una cosa que tal vez nadie les diga es que cuando la gente te empieza a percibir con dinero, te empiezan a llover gente para pedirte dinero. ¿Tienes idea, güey? Gente que llega y me dice, Pete, tengo una gran idea de un gran negocio. Millonario, güey. No mames, revolucionario. Y lo único que me falta es... Ah, no mames, qué especial, güey. Todos piensan eso, pendejo. El caso es que también me han enviado letanías, biblias, oraciones, evangelios, me refiero por el largo, de por qué le debería yo de regalar dinero a una cuenta falsa de Instagram que no tiene una pinche foto, pero solamente porque me está diciendo que su hermana está enferma, yo debería de creerle. O sea, no es alguien que conozca, no es alguien verificable, es una cuenta nueva que hicieron. Ah, pero entonces, cuando los bateo, ¿quién es el culero? Tienes que entender que todo depende del cristal con que se mire. Entonces tú tienes que saber que tú sí conoces la industria, que tú sí conoces el fenómeno y por ende no te debes de agüitar por lo que te dice la gente que no, por los robasueños. Tenemos también por acá el desgaste. Tienes que aprender a lidiar con el desgaste. Tienes que aprender a lidiar con el maldito desgaste. Estás cansado y tienes muchas ganas, güey, de no hacer ni madre por 2 semanas porque por primera vez en tu vida juntaste 50,000 pesos y te los quieres mamar. Quieres ir de viaje, güey, te quieres ir al mejor antro, te quieres comprar un Apple Watch o un iPhone, yo qué sé. Porque estás desgastado, pobrecito, güey. Nomás a ti te pasa. Tenemos que aprender a lidiar con el desgaste y para eso tenemos que tener sueños bastante grandes. De entender que debido a que tengo un sueño grande, el hecho de que yo ahorita tenga 50,000 pesos por primera vez en mi vida, estoy muy lejos de mi meta. Para que no pestañees. Ellos no han pestañado, no se han detenido. Y las cosas buenas, las cosas extraordinarias suceden cuando tú no te detienes. Mucha gente llega al impulso y si le dieran con todo, se irían hasta arriba. Pero ahí se detienen. ¿Para qué? Para reiniciar el ciclo. Y luego los ves otra vez y empiezas a ganar y están estancados hasta el infinito. Hasta que no entiendan que el desgaste es parte del crecimiento. Y es un enemigo hasta que no lo domines. Tienes que lidiar con el desgaste. Afortunadamente, la gran mayoría de ustedes son lo suficientemente jóvenes para entender que este negocio hace millonarios a aquellos que prefieren dejar de dormir para darle con todo. Si tú prefieres dormir bien antes que hacerte millonario, no estás listo. No puedes ser millonario. Y no está mal. Ojo, no está mal. No está mal. A ti te gusta la vida promedio, si te gusta vivir de una parcela. Hay gente que puede vivir de una parcela, ¿eh? O sea, puede sembrar todo y mantener a sus 8 hijos con lo que sale de la tierra y son muy felices. Eso está bien. Yo no digo que esté mal. Yo digo que está mal que quieras ser millonario, pero luego prefieras cosas que te alejan de ser millonario. ¿Cómo te ganas el respeto cuando nadie te respeta como emprendedor? Es muy sencillo. Y para esto lo único que tienes que hacer es entender que lo que hacemos no nada más es digno, es muy bueno para que tú puedas confrontar a la gente y decir las cosas como son. Si alguien te dice que es una pirámide, decirle, ¿como cuál, güey? Como tu trabajo donde nunca vas a ganar más que el dueño de la empresa. Como tu trabajo donde no vas a ganar nunca más que tu jefe, güey. Como tu trabajo, güey, que cuando te pongan a alguien debajo de ti que gane menos, te vas a enojar. Si uno de empleados, si nos ponen un subordinado que gana más, la haces de pedo. Ah, ¿verdad? Ahí sí no puede ganar más el de abajo. Aquí sí, güey. Sí, sí es como una pirámide. Si te refieres a eso,
No, como esas no es. Hay que perder el miedo. Cuando tú mencionas las palabras, cuando tú las dices, les quitas poder. Las palabras que se convierten en tabú, les damos poder. Por ende, cuando las decimos, nos asustamos. Por eso aquí, en GTR, siempre decimos que hacer la red y no usar el servicio está bien. Que ponerte networker en tu perfil está bien, incluso desde el primer día. Por eso aquí no gastamos una hora enseñándole a la gente a hacer binarias cuando se inscriben. Eso lo dejamos al educador. Porque respetamos lo que hacemos. Para que tú seas respetado, primero tienes que darte a respetar. No puede pasar al revés. ¿Cómo así? Te voy a dar un ejemplo. Una vez yo platiqué un sueño muy grande que yo tenía, que era hacer una película y pagarla toda yo solito. Y una persona se burló de mí. Esta persona se burló de mí en frente de los demás. Entonces, yo esperé el momento adecuado más tarde en esa reunión y fui y le dije, brother, eso que tú acabas de decir de mí no me gusta. Así que te voy a pedir de favor que jamás en la vida digas cosas negativas de las cosas que yo pienso o de mis sueños. Porque a ti, ¿qué te importa, güey? Y lo que pasó con esa persona es que nunca volvió a hacerlo. Para que te respeten, tú te tienes que dar a respetar. No va a pasar así como si nada. Fíjate, ¿qué pasa si esto es con alguien muy allegado a ti? A veces puede ser tu novio o tu esposa que duerme contigo. Hay muchos socios que se salen porque la esposa les dice cosas. Y no me quiero meter en un tema de machismo, de yo soy el que trae el dinero a la casa, entonces se hace lo que yo digo. No, esto es simplemente hacer respetar hablando. ¿Qué pasa? Tú le puedes decir algo así como, tradúzcalo a su novia, a su mejor amigo, a quien sea que te esté molestando, que es muy allegado a ti. Es decirle, mira, esto que estoy haciendo, yo no te estoy pidiendo que tú lo hagas. No te estoy pidiendo que lo hagamos juntos. De hecho, ni siquiera te estoy pidiendo que hagas nada. Lo único que te estoy pidiendo es que creas en mí y apoyes mis sueños, porque por eso me casé contigo. Y yo les prometo que en ese momento se acaba el problema. Pero no nos vamos a respetar. Esa es la cosa. Queremos dar argumentos lógicos cuando el problema no está en la lógica. Está en que ellos desconocen la industria. Si tú no tienes este tipo de conversaciones con aquellas personas que no te respetan, sí te puedes ganar el respeto, pero toca primero reventarla. No tienes derecho a exigir que la gente te respete como emprendedor sin hablar con ellos si tú no la has reventado. Todos quieren llegar al momentum. ¿Qué es el momentum? Vamos a definir un poquito de qué es el momentum. Es cuando tu organización empieza a crecer de manera exponencial contigo o sin ti. Es también cuando existe demasiada actividad un martes en tu organización cuando no hay nada espectacular. No estamos edificando un evento, no hay un viaje por medio, no hay una promoción, no hay nada. Es un martes común y cualquiera. Tú no escribes en los grupos, tú no los estás motivando, te duele la cabeza. ¿Qué pasa, güey? Bueno, ese fenómeno de 10X le puse así porque tu volumen se podría ir 10 veces más, 10 veces más rápido. A eso le llamamos momentum. ¿Qué me pasó a mí? Para ganar mis primeros $300 en la industria, me tomó aproximadamente un año. Después estuve estancado en $300 como 2 meses, yo creo. Después empecé a ganar $800 y ahí estuve estancado como otro año. Después empecé a ganar $2,000 al mes. Bueno, eran 1,800 de hecho. Y había pasado como 18 meses, algo así. Pero después, al mes siguiente de que empecé a ganar 2,000, empecé a ganar 4,500. Y después, al mes siguiente, 9,000. Después 15,000 y ahí me atoré como 2 o 3 meses. Pero después me fui a 25,000 y luego a $50,000 al mes. Ese brinco se dio en 6 meses. Pero antes, no señor, antes no. Esas cosas no me pasaban a mí. Ese momentum, ¿cómo haces que llegue a tu organización? Síntomas probables. Tu equipo está emocionado. Eres tan bueno edificando que tu equipo está emocionado solamente porque están en GTR Academy. Tu equipo tiene mucha actividad. Todos los días hay firmas nuevas contigo o sin ti. Todas las semanas descubres nuevos líderes. Aquellas personas que dicen, güey, no mames, si yo no hago nada, mi equipo no hace nada. ¿Alguien se siente identificado? Si yo no hago nada, mi equipo no hace nada, güey. Eso es normal al inicio. Y no tienes derecho a pensar eso hasta mucho más adelante. Al inicio tu negocio depende 100% de ti. Estás lejos del momentum. Razones por qué tu equipo no entra en el momentum. En el network marketing, la creencia lo es todo. Hablábamos de que las cosas buenas no te pasan porque tú no te crees merecedor de las cosas buenas. Y esto tiene incluso explicaciones científicas. Ustedes corren para ganarse unos tenis. Ustedes corren para ganarse unos AirPods. Que yo quiero que vean cuánta gente corría cuando pusimos un Rolex de $40,000. La gente no corría por el simple y sencillo hecho de que no se sentían merecedores de tener un Rolex genuino. Ponles unos AirPods, güey, y corren a raja bien. Todo es creencia de que eres merecedor. Vámonos a ver. Tienes que creer en el network marketing. Tienes que creer en la compañía. Que estás en una gran industria y que estás en una gran compañía. Tienes que creer que tienes un gran producto. Aquellos que piensan que no tienen un gran producto, estamos en un producto de tan alta demanda que, punto número uno, ¿quién se inscribe? La gente que está buscando dinero. En alguna ocasión, ustedes han escuchado a su abuelito, tatarabuelito, o a quien sea decir, güey, yo me acuerdo cuando en México la gente no necesitaba más dinero. No, siempre hay gente que necesita más dinero. Entonces, tenemos un producto que siempre está en demanda. Pero también, nuestro tipo de producto hace que ahora esté más aún, porque ahorita, más que nunca, la gente está buscando aprender a ganar dinero por internet.
debido a la pandemia. Estás en el mejor momento, en la mejor industria, en la mejor empresa. Para que tengas creencia en todo esto, primero tienes que empezar a creer en ti mismo. Tú eres quien dices que eres. No importa lo que digas, eso eres. Hablemos de creencia en nuestra industria. Fíjate cuánto mueve la NFL. Hablando en específico del Super Bowl. La NFL en el Super Bowl mueve 9.5 billones de dólares. Es una cantidad absurda. También estamos hablando del programa más visto a nivel mundial. La industria de la música, 16.5 billones. La del cine, 80 billones. Network marketing, ¿cuánto mueve al año? 178 billones. La gente que te dice que estás en una empresita, en una oportunidad chiquita, gana lo más que puedas, güey, ahorita que está funcionando, no tiene ni puta idea del tamaño de esta industria. Por eso minimizan. Pero el pedo es que tú te lo crees, no es que ellos lo digan. Tú ya viste lo que hay adentro, tú ya viste que sí se puede hacer cosas chingonas, tú ya conoces ese número, ellos todavía no. 178 billones. ¿Cuánto es un billón? Un billón son 1,000 millones de dólares. Así que cada vez que alguien te diga que estás en una pendejadita, no tiene idea de lo que es el network marketing. Pero tú tampoco te vas a poner a pelear con ellos. Tampoco vas a perder el tiempo ahí. Ojo. Otras ventajas que te da el MLM. ¿Por qué? Porque cuando tú ofreces este negocio a otras personas, si tú no crees que realmente les estás ofreciendo una muy buena idea, tú no se le vas a ofrecer. Tú no le ofrecerías a una persona algo que realmente crees que le haga perder dinero. ¿Por qué? Porque somos buenas personas. ¿Te da miedo invitar? Te da pena. Porque piensas que estás diciéndole patrañas. Porque tú ya te creíste, güey, lo que te dijeron. Tú no le hablarías con el mismo miedo a alguien para invitarlo a esto, a que si le hablas a alguien para darle la noticia de que le vas a regalar $500. Eso no te da pena, porque la persona nunca se va a molestar. Pues no le vas a regalar $500, le estás regalando la oportunidad de su vida. Y así es como tú debes de llamar, sabiendo que estás llevando buenas noticias, que eres un mensajero de luz. Network marketing. ¿Con cuánto inicias? Vamos a hablar del tema de GTR Academy. Baja inversión, $139. ¿Cuánto cuesta poner un negocio allá afuera? No tienes idea. O sea, $139 es una pendejada. Y cuando hay gente que te dice, es que no tengo 3,000 pesos para inscribirme, no es gente de negocios, güey. Así, punto. No se ha dado cuenta que si tiene miedo que lo estafes, ese güey ya lo estafó la vida, la universidad, güey. O sea, no puedes andar por la vida sin 3,000 varos, por el amor de Dios. O sea, y tienes miedo que yo te estafe, pendejo. Si no tienes ni 3,000 varos, güey. O sea, yo tenía miedo que tú me robes, güey. No voy a secuestrar, baboso. Tú eres el que no tiene lana, güey. Porque si quieres poner un chili, son como 4 millones de pesos, ¿eh? Pide un préstamo, hipoteca algo, el propio negocio, para pagarlo durante 10 años y a partir del 11 que te quede algo. Pero en costos operativos, ¿qué hay que pagar? Luz, gas, teléfono, bla, bla, bla. Seguro social, los empleados. Tiene riesgo, se puede quemar, no sé, te lo pueden robar. Tiene demasiados costos operativos. Aquí tu costo operativo es estúpidamente y ridículamente bajo. Justamente no ocupas empleados. Olvídate de ese tema. Puedes hacerlo con tiempo libre. Así iniciamos todos, trabajando en una cosa y haciendo esto en tiempo libre. Ingresos residuales. ¿Qué es un ingreso residual? Dejo de trabajar y me sigue pagando. Ojo, no dijimos que es fácil, dijimos que vale la pena. Hay que llegar al cobro, trabajo. Pero sí existen, allá afuera no existe el cobro residual. ¿Qué más ventaja tiene? Ventajas fiscales. ¿Sabían? Mucha gente le tiene miedo a los impuestos y no saben de impuestos. Ingreso ilimitado. Eso es algo que a mí me aburría mucho cuando empecé a leer. Yo decía, güey, me da hueva este trabajo porque ya sé cuánto voy a ganar en 15 días, güey. Ya sé que no me voy a completar lo que me gusta. La sensación de no saber cuánto voy a ganar, de saber que depende 100% de mí, me llena de una energía fascinante. Y solamente aquí lo puedes tener. Si no, te llenas de desesperanza. ¿Para qué le doy con todo, güey? Como quiera, yo nunca voy a tener un carro así. Yo nunca voy a viajar a Europa. ¿Para qué le doy con todo? ¿Para qué me esfuerzo? Vives una vida de parsimonia. Y aquí, ese tipo de cosas no existen. Aquí tienes la posibilidad de iniciar sin experiencia. Allá afuera, cada vez esto es más complicado. Allá afuera, cuando te gradúes, te van a pedir que trabajes gratis por 6 meses y se llama practicante. Te van a para los camiones y ya. Aquí no ocupas experiencia. También tienes el apoyo de mucha gente. Entre ustedes han ayudado a romper tablas, han llorado juntos y se vuelve una comunidad muy bonita. También tienes entrenamientos. Allá afuera la gente no te dice cómo gana más dinero. Son celosos con su conocimiento. Allá está la cultura de, si tú sabes lo que yo sé, me vas a quitar el trabajo, güey. Mejor no te digo, lo escondo. Mi sudor me ha costado, mis pestañas. Aquí no. Aquí somos libros abiertos. Y tú no le llamas a la gente porque estás pensando que les puedes estar llamando por algo negativo, porque un día un pendejín te tiró carro con un meme de Herbalife que dice, ¿quieres ser tu propio jefe? Y por ese pinche meme tus sueños están muertos. Así que sí, ocupas crecer primero por dentro para ser inmune a todas esas cosas y poder seguir adelante. Esos que ven ahí somos Mónica y yo. Y elegí, este es un buen amigo y un ex socio y su esposa. Pero elegimos esa foto con él. Bueno, yo las elegí porque son las únicas fotos donde se ve
que estamos en este hotel. En este. Son las únicas fotos que se ven. O sea, nos tomamos más, pero luego se ve una pared. Me explico, güey, la playa. Puede ser cualquier playa, ¿no? Si ustedes se fijan bien, estamos en este hotel. Esa es la alberca donde estábamos. Ahí está la del salvavidas. Ahí están estas camas. Este hotel lo conocimos Mónica y yo hace 4 años. Aquí nos hicimos novios. Éramos distribuidores. Este era el nombre de la empresa. A mí sí me dieron un check-in VIP. Yo era el segundo rango más alto de la compañía. Por eso sabía que había check-in VIP, ¿no? Pero igual nos quedaron mal. Ellos están aquí porque, bueno, pues allá atrás se ve que sí estamos aquí para probarlo, pero también es un buen ejemplo de cómo se te van a rendir líderes. Y no importa. Hay gente que se rinde más abajo y gente que se va más arriba. Lo que importa es los que se quedan. Bueno, este es millonario. A él le va bien. Ahorita está ganando unos 10, 15 mil dólares mensuales en otra compañía, pero nació aquí también. Pero más que todo, yo les quiero demostrar esto, que estábamos aquí porque hay una historia, además de que aquí nos hicimos novios. Por eso les puedo decir que sí pasa. Éramos crosslines, de hecho. Esta industria te permite soñar tanto y te paga tan alto y te paga tan bien que en mi perra vida me había imaginado yo que iba a venir, primero porque califiqué un viaje como distribuidor, pero únicamente 4 años después iba a regresar casado con la mujer de mis sueños y siendo la compañía. Esta industria te permite soñar. Dime, ¿de qué otra manera puedes lograr cosas así? Iniciando sin dinero y sin experiencia. Iniciando con 3,000 pinches pesos. ¿De qué manera? ¿En dónde? ¡Solo en GTR! ¿Qué ocupas tú para dar creencia? Estos datos duros, pero lo más importante que vas a ocupar para la creencia es cómo te vas a conducir tú con tu equipo, con tus socios. Tú eres una persona entusiasmada, es una persona que te gusta contagiar y para eso necesitas dejarlo salir. Necesitas que las personas lo vean y lo sientan. No necesitas decirles estoy emocionado, necesitan verte emocionado. Porque lo más importante cuando das el plano, cuando hablas con tus socios, no es lo que dices, es cómo lo dices, cómo te comunicas. Si tú te permites desinhibirte y que tus mismos socios y prospectos noten la vibración de tu voz, cómo se te quiebra lo emocionado que estás, te vean brincando, te vean sonriente. Si tú lo dejas salir, ellos se van a contagiar de entusiasmo y van a querer hacer el negocio, sin importar siquiera el plan de compensación. Y ojo que tenemos el mejor, pero aún así, es que no importa, lo que importa es el entusiasmo. Como líderes, es nuestra responsabilidad crearle un ambiente positivo a nuestros socios. Tú no hablas negativos, tú solamente hablas en positivos con tus socios. Tú no hablas negativos, tú no hablas mal de la compañía, no hablas mal del producto, no hablas mal de los crosslines, tú únicamente hablas positivos y cuando hay que tirar caca la tiras a tu offline. Solamente el día que te sientes triste, el día que te sientes bajoneado, mejor no contestes el teléfono ni los grupos. Es tu responsabilidad para generar un ambiente de crecimiento, generar un ambiente de positivismo en tus grupos, en tus eventos. Tú tienes que ser la persona más emocionada, la persona que más brinca. Es tu responsabilidad como líder si quieres que tus socios crezcan. La mejor manera de transferir esta creencia es trayendo a la gente aquí. Es volviéndote el mejor trayendo socios. Muchos de ustedes van a salir de aquí pilas. Pero ¿qué pasa si no eres tú? Eres tú y 20 de tus socios. El efecto es distintísimo. Y tú no te tienes que preocupar por toda la organización, ni por pagar estas cosas. Por lo único que te preocupas es porque ellos califiquen y ayudarlos. Lo único que importa para que la gente te siga a ti es que te perciban con un nivel de liderazgo más alto que el de ellos. Escucha, perciban. Yo no dije, tú tienes que tener más liderazgo que otra persona para que te siga. Yo dije, ocupas que te perciban. Todo se trata de percepciones. Si tú logras verte como más líder que otro líder, te va a seguir. Si tú logras decir las cosas correctas, la persona te va a seguir. Ayer hablaba con Leo. ¿Cómo le dice a un líder de otra compañía, aunque tú tengas menos liderazgo, pero para que te perciba con más liderazgo? ¿Cómo te pones por encima de esa creencia? Tú le dices cosas como, hermano, con tu brillo, con tu carisma, con tu liderazgo, con todas las habilidades que tú tienes, yo te he visto, yo te he observado, tú y yo juntos. Y en esta compañía no existe manera alguna de que no sea la compañía donde tú ganes más dinero en toda tu vida. Y tienes mi palabra de que yo soy el primero que jamás va a permitir que eso deje de suceder.
Yo me encargo de que esta sea la compañía de tu vida porque ya te vi lo que traes. La persona en automático la vas a hipnotizar. Güey, este cabrón me va a ayudar. Dice que soy chingonada y que no va a permitir que no sea mi mejor compañía. Porque lo que importa es cómo te perciba. Primero te perciben y luego tú te empiezas a convertir en mayor líder. El liderazgo se asume, no se titula. No hay un título de liderazgo, no hay una universidad. Tú asumes. ¿Qué es asumir? Tú lo decretas, tú lo decides. Yo soy líder y punto. El liderazgo no se nace, se elige. Un líder tiene un sueño más grande que el de sus socios. Algunos de ustedes me preguntan seguido, ¿y para dónde va esta empresa? ¿Qué sigue, güey? Y si yo les digo, no, pues que el rango más alto gane, pues unos 20 mil y ya, o sea, güey, pues que sí, güey, ¿para dónde va, güey? Tú tienes que soñar más alto que ellos para que ellos te sigan. Y tienen que enterarse, tienes que comunicar tus sueños a tus socios y a tus prospectos. Tienes que decirles para dónde vas. Y decir, güey, no mames, este güey se ve decidido que va para dónde va. Yo quiero seguirlo porque si me toca el 10% de lo que dice, ya chingué. Tú tienes que soñar más alto que los demás para que te perciban con un mayor nivel de liderazgo. Tienes que tener siempre una actitud superior a la de aquellos que lideras. También tienes que ser un modelo para aquellos que te siguen. Tu vida tiene que ser inspiradora y tienes que ser un modelo. Tienes que hacer lo correcto aun cuando nadie te está mirando. Porque la gente, por más dinero que tú ganes, por más dinero que te perciban que tienes, por más viajes, por más carros, tú no vas a poder luchar contra las creencias y los dogmas que tienen de nacimiento. En cuanto ellos te perciban como una mala persona, como un mujeriego, como un destrozacorazones, como un hijo de perra, la gente no va a querer ser como tú. Porque en todos lados le dicen, hasta en la Rosa de Guadalupe, que los hijos de perra son unos hijos de perra y nadie quiere ser como ellos. Tienes que preocuparte por ser un modelo. Es una de las razones principales por las cuales yo dejé de fumar. Porque ese no es un buen modelo. Si en la tele están escuchando que eso da cáncer y la gente me ve fumar, no va a querer ser como yo. Tienes que preocuparte por hacer lo correcto, por ser una persona honesta, íntegra, impecable, porque eso se va a ver y eso suma mucho que la gente quiera ser como tú. ¿Qué va a tomar? ¿Qué ganas en el multinivel? Tomar una pérdida de estima por la gente que te tira hate, que no te duela, que no te afecte. Puede ser tu familiar, no tienes que perder estima por la persona, pero sí por sus ideas, por un tiempo hasta que le demuestres lo contrario. Te vas a tener que deshacer de ataduras emocionales. Muchos de ustedes tienen tantas ataduras que se agüitan cuando no les funciona el negocio y lloran como si eso importara demasiado para reventar rango. Cuando ves que otro crece más que tú, también te agüitas y dices, güey, él crece más que yo. Tienes que ser un poquito más juicioso y decir qué me está ayudando a llegar a la meta y qué no. Y si tener mis ataduras emocionales negativas no me ayudan, las tengo que cortar. Únicamente voy a permitir que entren las positivas. Tienes que aprender a engañarte a ti mismo. Aprende a engañarte a ti mismo. Y si te vas a engañar, engáñate chingón. Cuéntate mentiras mamalonas donde tú eres el maldito Dios. Y tienes que decir ser profesional. Yo he escuchado muchas veces a Ceci y a Cefrino, sobre todo, decir, empecé a ganar muy bien en cuanto decidí hacerlo de manera profesional. Entender que primero tienes que crecer tú y después tus ingresos. Ya lo habías leído seguramente, espero. Pero ya lo entendiste, güey. Que si no estás ganando lo que quieres es porque te falta crecer más, te falta aprender. O sea, no es mi culpa, no es la culpa del plan. Si tú ves una persona en GTR Academy que está ganando un chingo y que está creciendo, o sea, hay muchas, pero con una es suficiente para decir si él puede, yo puedo. Entonces no es la empresa, no es el plan de negocios, no es soy yo. Porque ya me lo demostraron matemática y científicamente que sí funciona. Y tener una meta brutalmente alta. ¿Por qué? Porque si no es alta, no te emociona. Y si no te emociona, no es irresistible. Y por el amor de Dios, nunca rendirse. Porque estadísticamente, la gente que nunca se rinde gana un chingo, aún haciéndolo mal. Aún haciéndolo mal. Pero los chingones dicen, güey, ¿y si yo nunca me rindo y además lo hago bien? Y decido ser un profesional, y ahí está el truco. La gente te va a creer en la medida que tú digas las cosas con confianza. Tienes que tener confianza cuando hablas con la gente, hablando con confianza, practicando en el espejo, güey. Así es como educas a la gente para que hablen con confianza, porque la gente te va a duplicar todo. Y lo más importante, hablamos de los sueños, ¿no? Entender que todos tus socios tú los vas a ver así de esta manera. Ellos son una versión degradada, quítale dos rayitas, de ti. Si tú tienes una buena webcam para hacer los Zooms, ellos van a tener una peor webcam. Tienes que tener una grandiosa para que ellos tengan una buena. Si tú transmites muy culero, mal vestido, ellos van a transmitir culerísimo. Si tú sueñas al nivel que estás soñando, ellos van a soñar más abajo. Tú vas a poner la barra con la cual ellos van a soñar. Y es tu responsabilidad tener buenos sueños. Aquellos que tienen hijos, le voy a dar una frase bien cruda. Esta duele. ¿Saben cuál es la mejor manera de criar hijos mediocres? Nadie quiere criar hijos mediocres, pero ¿saben cuál es la mejor manera? Teniendo metas mediocres. Porque si tú tienes metas mediocres, justamente lo que están aprendiendo. Cuando ellos vean que tú vas por metas chingonas, ellos van a empezar a ir por metas chingonas. Y tus downlines son como una especie de tus hijos. La gente no la revienta, pero hay unos que sí. ¿Es porque son más inteligentes? No, conozco gente muy pendeja que es exitosa. No se trata de la inteligencia, así que no te compres esa. La gente que gana, empieza a ganar porque lo desean a un nivel tan irresistible que lo convierten en una obsesión. Porque se obsesionan tanto en tener el resultado
que están dispuestos a atravesar cualquier cómo. Porque todos los días le dan con todo. Por eso la revientan. Y ningún otro factor que yo haya encontrado es igual de poderoso. Y aquí es donde vamos. A que tus sueños van a ser el combustible que alimenten esa obsesión. Si tú no estás soñando, tus sueños sí son importantes. Tal vez alguien te enseñó que soñar no es importante. No, sí es importante. Porque todo lo que tú ves material, primero alguien lo soñó. Alguien en su mente lo creó. Me refiero más a soñar despierto que dormido, ¿eh? No existe nada en el mundo físico que antes no, a alguien no se le había ocurrido. A alguien se le ocurrió cómo hacer esa mesa. Todo lo que tú mires, a alguien se le ocurrió. Primero sucede aquí y luego acá. Así que sí, hay que soñar. Y bien pinche alto. ¿A qué voy con esto? Este es el ejemplo más burdo que he encontrado. ¿A quién de ustedes le gusta la pus? ¿La pus? Bueno, las espinillas, las heridas mal lavadas. ¿Te gusta la pus? A mí me da asco. O sea, tú ponme pus, güey, a ver, huele la... ¿O no? Sí. Yo nunca, güey, sería médico. A mí me da miedo hasta la sangre. Y dice, pus, no mames. ¿Vale? Pero el día que alguien me diga, el día que mi hermana esté muy enferma, güey, yo no tenga para pagar el doctor, güey, o que esté hospitalizada, internada, y venga el médico y me diga, mira, si tú no tienes dinero para pagar la hospitalizada, hay una sola manera de que tu hermana se salve y no muera. Te la vas a llevar a tu casa y durante 6 meses, 3 veces al día, le vas a limpiar la pus. Y ahí yo digo, va, mi hermana no se me muere. Y me importa pito cuánto me guste la pus. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un ejemplo de una meta tan irresistible que tú la vas a hacer sí o sí, pero es una pesadilla. Y acuérdense que nos vamos por dos cosas, por pesadillas o por sueños. Así que tu meta tiene que ser gigantesca, irresistible. ¿Por qué trajimos a Hard Rock? 5 diamantes para que aprendas a soñar. De que esta vida también te puede pasar a ti. De que esta vida no es nada más de unos cuantos. Que de que esta vida es de gente que hay allá afuera y que son un chingo. Este hotel está lleno. Y cuando nos vayamos van a seguir viniendo más y 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 más. Y que así como este hotel, hay un chingo en Puerto Vallarta. Hay un chingo en todo México, no sé ya Cancún. Y todos están llenos de personas. Sin importar que tú en tu perra vida jamás habías venido, es irrelevante. Pero cuando tú vienes y dices, güey, no mames, yo también puedo estar aquí, yo también me lo merezco. A eso viniste, a decir, yo quiero más de esto. A mí me pueden servir la piña colada, no tengo que ser yo el que la sirve. Yo puedo estar en el camastro, yo puedo tener estas vistas a desbloquearte ese nivel, ese logro, a que tú también puedas hacerlo. Porque sobre todo, hay que entender, si alguien lo merece, también lo mereces tú. No existe un ser humano en este mundo que tenga una ventaja sobre ti. Ninguno. Solamente es gente que a su biocomputadora le ha metido software distinto. Y hay otra gente que jamás se da cuenta de este fenómeno y jamás cambia su software. Hay gente que comete los mismos errores toda la vida y lo convierten en excusa. Es que así me enseñó mi papá. Y gracias a esa excusa pueden ser hasta asesinos, porque mi papá era asesino. Tú ya te diste cuenta que tú puedes reprogramar lo que hay aquí dentro y que gracias a eso puedes conseguir lo que tú quieras. Y no me importa cómo luzcas, no me importa cuántos años tengas, importa que quieras hacerlo. Y que entiendas que al inicio no va a hacer sentido. Cuando yo me empecé a mentir, no hacía sentido. La evidencia física que había a mi alrededor cuando yo me empecé a sentir millonario no era congruente. Me vería los zapatos jodidos. Iba a trabajar en camión. Salía del trabajo empanizado y eso. Claro que no era congruente. Claro que no era congruente. Es hacerlo de manera repetida en la cabeza que empieza a hacerlo que se manifieste. A mí me encantaría que todos ustedes aprendan a soñar. Que entendamos que en GTR Academy damos nuestro mejor esfuerzo porque tú tengas todas las herramientas para que al soñar tú puedas convertirlo en realidad. Y nosotros lo que hacemos es ponerte el mejor escenario que podemos, el mejor plan que podemos, el mejor producto que podemos, las mejores experiencias que podemos. No somos perfectos, cometemos errores, a veces queremos hacer las cosas bien y salen mal. Habrá ocasiones en las cuales salgan pésimo, pero lo que sí te podemos decir es que ponemos el corazón en nuestra mejor intención de que todo salga de la mejor manera posible para que tú te logres desarrollar. Y el día que nos equivoquemos y perdamos a un líder o un socio por decirle, güey, pues sí, la cagué y se vaya, yo no me voy a sentir mal. Porque yo lo que quiero es decir, yo en mi corazón sé que di lo mejor de mí, que no le mentí, que no lo traicioné por la espalda, que yo le dije lo que le tenía que decir e hice lo mejor que pude. Porque de lo contrario, sí que me voy a sentir mal. Que se vea la energía, que se vea la fuerza, que se vea que estamos soñando. Muchas gracias.